literatura uruguaya contemporánea. Muchos nos hemos quedado en el 45 hasta Onetti. ¿Qué ha pasado después? ¿Por qué? Y si es cierto que no ha habido una promoción de la literatura contemporánea uruguaya. No sé si no ha habido una promoción, eso no estoy segura. No estoy segura además que otros países puedan hacer demasiado por promover a los escritores. Quiero decir, el fenómeno de los booms editoriales no sé si tienen que ver con la promoción o con determinadas cosas que tienen que ver con el marketing y con la buena suerte también. Uruguay tiene excelentes escritores actualmente. Creo que como nunca... hay escritores de primera línea. No quiero ser injusta y nombrar a unos y olvidarme de otros. El lenguaje de casi todos mis textos es el uruguayo. No es el español, no es el castellano, es el uruguayo. Y quizá, bueno, muy emparentado también con el idioma común que tenemos en el Río de la Plata. Yo quiero que mis personajes hablen como hablamos nosotros, es decir, no solamente ambiento mis novelas en Montevideo y quiero que la gente conozca la ciudad vieja a través de mis personajes, sino que además quiero que conozcan nuestro idioma. Y no quiero que si me publican en España me cambien las palabras. Cuando yo leí por primera vez a Zoe Valdés, la cubana, no entendía, no sé, me quedaron 500 palabras sin entender. Pero yo igual entendí lo que ella quería decir. Entonces, yo quise siempre que en mis novelas sucediera algo por el estilo, ¿no? Poder hablar con nuestro slang y no tener que traducirlo. Y bueno, y en mi última novela, en El Miserere de los Cocodrilos, me pasó que tenía que ambientar un par de escenas, una escena sobre todo en una cárcel. Entonces tuve que empezar a investigar sobre el lenguaje tumbero, ¿no? Carcelario. Y bueno, y empecé a notar palabras que sacaba de acá, que sacaba de allá. Algunos me dieron algunos aportes y después me encontré con todo una masa de vocabulario interesantísima. Traté además de que fueran palabras de las cárceles vernáculas, ¿no? De las cárceles uruguayas. Muchas, como te decía, también tienen que ver con el lenguaje del Río de la Plata. Y bueno, y eso es lo que quiero hacer con todos mis personajes. Quiero que hablen como hablamos nosotros ahora. Quiero que hablen con las mismas palabras que se habla en los ómnibus y en un partido de fútbol. Yo soy de Montevideo, mis personajes son urbanos. No van a hablar de tú con la desinencia del tú tienes. No, van a decir vos tenés. O van a decir incluso el más uruguayo tú tenés, que es el tú con la desinencia del vos. Entonces, me gusta mucho hacer eso, ¿no? Hacer como... no digo experimentos, porque ya se han hecho, pero hacer a mis personajes que hablen de esa manera que quizás a un español en algún punto le pueda resultar difícil de entender, pero también trato de que en el contexto general se comprenda sin necesidad de ir a un diccionario. Sí, estoy recordando el Cocalay, por ejemplo, la forma que lo escribís. Claro, es como yo lo digo, o como lo dice casi todo el mundo. Nosotros no decimos coca light, lo decimos así, como si fuera prácticamente una sola palabra, y Cocalay. Y también hay otras palabras, ya te digo, sobre todo en el último, algunas palabras incluso que yo no, ni siquiera sabía que querían decir, porque claro, hasta ahora nunca estuve presa. ¿Vivís en la ciudad vieja vos? No, yo vivo acá cerca, vivo en Punta Carretas, pero elegí la ciudad vieja porque es un barrio que me pareció quizá el más adecuado que tenemos para dar un ambiente de novela negra. Me pareció que es un lugar especial incluso hasta para filmar películas de novela negra. Me pareció la mejor locación. Las novelas de Pedro son un poco más de pueblo chico. Me encanta también esa deriva que tomó el género negro uruguayo, ¿no? Que no solamente es urbano, sino que es de pueblo chico, y también en el caso de otros escritores que toman esas locaciones diferentes. Así que te publicaron en Suiza.
Sí, en realidad es en todos los países de lengua alemana. Alemania, Austria, Suiza y según estuve leyendo hay dos o tres países más de lengua alemana que no sería capaz ahora de recordar cuáles son. Ya está publicado. Sí, ya está publicado. Y Mujer Equivocada está publicada en España, en Argentina y está, en España y en Argentina. ¿Se podrá vivir de los derechos de autor? No creo. Estamos todavía, creo que todos los escritores uruguayos estamos todavía lejos de vivir, o al menos de vivir bien con los derechos de autor. Pero de cualquier manera me parece que se va haciendo un camino. Por supuesto, Galeano y Benedetti vivieron de sus derechos de autor. Los que estamos escribiendo hoy no vivimos de esto, pero me parece también que se van dando pasos, ¿eh? Me parece también que nos vamos acercando. Y ahora, bueno, en esta oportunidad que tenemos con la Feria del Libro, que somos la ciudad invitada, que Montevideo es la ciudad invitada, me parece que, digo, ojalá los escritores también puedan hacer algún tipo de promoción de su trabajo, ¿no? ¿Vas a estar? ¿Y dónde vas a estar? ¿Qué mesa? Voy a estar en una mesa con Fornaro, con Milton Fornaro. Vamos a hablar de nuestras respectivas novelas. Él tiene una que creo que salió en el 2017, la mía es del 2016. Y vamos a estar hablando de nuestras propias novelas. Y vamos a estar el día 8, creo que alrededor de las 8 de la noche, pero el horario no estoy muy segura. Muchas gracias. Gracias a vos.